En respuesta a la demanda de profesionalizar al personal que trabaja en el sector hotelero, se abrirá en San Luis Potosí el primer campus del Centro Universitario Batel y segundo en México, con uno de los mejores programas de enseñanza en administración hotelera a nivel mundial, con un modelo educativo integral donde se combina el conocimiento teórico y práctico, cuya formación les permitirá a los jóvenes destacar en el sector hotelero y turístico. Así lo dio a conocer Said Boukili, director general. Van a tener todas sus clases teóricas. Ahí van a entrar a las 9, salen a las 5, son 8 horas de clases diarias. Y ahí tienen sus clases de marketing, de management, tienen de recursos humanos, semiología, entorno hotelero, idiomas. Son 2 semanas. Y otras 2 semanas se trasladan directamente al hotel, donde van a estar rotados en diferentes áreas. Este centro trabaja de manera coordinada con la Alianza Francesa, sitio donde estará ubicado el plantel y que albergará a 25 estudiantes para cada ciclo escolar. Ahí llevarán la parte teórica, mientras que la práctica será en los hoteles Conrad y Hilton. Además, el programa contempla que los estudiantes aprendan más de un idioma, como el inglés y francés. Finalmente, los estudiantes contarán con información apegada a la actividad laboral, podrán tener doble titulación, además, tienen la posibilidad de realizar sus prácticas en el extranjero y participar en los programas de intercambio dentro de las 42 instituciones ubicadas en los 4 continentes. Con imágenes de Marco Pineda, Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.